Una review, este review me va a gustar bastante porque son los dos delanteros más altos del PES Mobile. Si no estoy equivocado, creo que son los dos más altos. Estamos hablando del nigeriano Paul Onuachu y el otro es la leyendita, una de las leyendas infiltradoras en el PES, pero que a mí me gusta bastante. Sería Jan Koller, de 2 metros con 2, de 28 años. Vamos a revisarlas de volada en PES Hub. Mi DT que estoy usando es Feinserbert, todavía está aquí al 110%, todavía le falta familiarizarse al 120%, pero ya estamos con 99% de espíritu de equipo y pues nuestros jugadores ya están al 100% de familiaridad. Bueno, ahí a Onuachu le hace falta, ¿cómo se dice? 2% de familiaridad, pero yo creo que ya nos puede rendir. Vamos a revisarlos de volada aquí en PES Hub, aquí ya los tenemos. Target Man, proteger el balón, exacto. Ambos son derechos, uno mide 2 metros con 2, el otro mide pues 1 centímetro metros, 2 metros con 1. Si alguien conoce a alguien más alto que ellos o de la misma estatura, déjenmelo en comentarios, por favor. Y lo que es los años, 28, Koller y Paul Onuachu, 26. Actitud ofensiva, pues vemos que están similares, Koller es un poquito mejor. En control de balón, velocidad y conservación de regate, pues Paul Onuachu es mejorcito controlando y regateando. Finalización, obviamente Collercito pues tiene ahí un 91 contra un 87 de Onuachu. El cabeceo, ambos tienen 99. La finalización y cabeceo me agrada. Actitud defensiva, recuperación y agresividad, ambos están muy mal para el perrito. Potencia de tiro, Koller tiene 89 y Onuachu 92. Ahí se la llevan. Koller parece que tiene una bazuca en la pierna derecha. Velocidad, ambos son malos corriendo. 78 de Koller, 82 de Onuachu. Pero su potencia y su altura y su contacto físico es lo que les ayuda. Velocidad, bueno, aceleración 72 y 70. Equilibrio 77 de Koller es mejor que Onuachu, 66. Y el contacto físico 99 ambos. Salto 84. Y lo que es 94 el de Koller. Lo que es resistencia está en 81 y 82. No son de dos tiempos. Aquí voy a jugar dos partidos, uno usándolos desde el primer tiempo y el otro los voy a usar como revulsivos entrando en el segundo tiempo. Y para terminar, pues prácticamente precisión de pie malo, Koller es un poquito mejor. Y la regularidad, Koller hace una leyenda, tiene 7 y Onuachu tiene 5. Pero ahorita está en letra B, así es que lo pueden aprovechar. Resistencia a lesiones, Onuachu es mejor que Koller. Habilidades, Onuachu, finalización acrobática, vaselina y doble toque, ojito. Remate al primer toque, cabezazo, la espuelita, pase al primer toque, especialista en penalti, disparo ascendente y bicicleta. Tiene remate y pase al primer toque, Onuachu, interesante con doble toque. Y Koller lo tenemos con remate al primer toque, cabeceo, espuela, especialista en penaltis, disparo ascendente y hacen la manga. A Onuachu ya no le puedes dar habilidad, yo a este Koller le he puesto centro con rosca. A ver qué tal nos va, vamos a buscar un partido y espero que este sea un buen review. Pues bien, ¿no? Vamos a empezar, vamos a buscar al primer rival, vamos a ver, esperemos que híjole, ahí está. 1539, Lacoste, buenardo. Pues vamos a ver qué tal nos va, vamos a empezar este partido. La RG de Arena, el Lokomotiv de Moscú, 1500. Estamos con Onuachu y con Koller de inicio, ¿eh? Ahí viene lo que cuesta en buena letra. Qué pase de Lukaku. Ahí recuperando para Davis. Milen Kvisavich, que está en buena letra también. Ojito ahí a Neymar. Ojito a Neymar ahí. Con Vierita. Pasa y sigue con Vierita. Bien ahí. Recuperando, dándosela a Mbappé. Dame la tuya. Préstala. Acaríciala. Tómala. Venga.
Son as en la manga, no llevo ninguna as en la manga. Venga, ahí, estamos ahí recuperando. Kohler. Kohler. Bien ahí. Onachu. Para Kohler. Kohler Deus. Le va a ganar a Van Dijk. Ok, tocando para la parte de atrás. Listo, venga, vamos ahí. Timbers para Gerard. Onachu. Aguanta con Kohler. Neymarcito. Venga, Neymar. ¡No! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Ya le había adivinado el pase. Un rebotito. ¡Ah, qué bueno que me quedó el rebote! ¡Onachu! ¡Onachu! ¡Vean el! ¡Onachu! ¡Onachu! ¡Vean el festejo de Onachu! ¡Vean el festejo de Onachu! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Eso! ¡Camionero del Onachu, Ojito con los Nike. Onachito muy bien. ¿Quién hace cabriolas midiendo 2 metros, ¿Quién hace cabriolas midiendo 2 metros? ¿Se viene gol de saque? Se viene el saqueciño. Extraño mi Kohler con doble toque. El de mi cuenta principal lo tengo con doble touch. Qué bueno ahí. Miren, un pelotazo. Vamos a echar a correr a Kohler. Pues vamos a empezar el segundo tiempo. Se viene Haaland. Nos hizo comernos todo el entretiempo. Se viene Haaland, muchachos. Eso, Haaland. Vamos, Haaland. Están fuera de lugar, Kohler, salte por favor. Cambio. Les digo como que me sirvan más de. Como que me servirían más de. ¿Cómo se dice? De revulsivos. Miren el doble touch de Onachu. Onachu. Onachu, vean ahí. Hoy dos torotes, vean ahí. Tres toros, cuatro toros. Ah, vean eso. Se ven del mismo tamaño. Neymar, Kohler, Savic. Se ven del mismo tamaño. ¿Qué estafa, Konami? ¿Qué estafa? ¿A que no sabían eso? ¿No se vio la diferencia de 2 metros? Ahí Chucky casi ganándole a la van. Ojito, 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 ojito. ¡Golazo! ¡Golazo! Y se vino a festejarlo. Sí, yo te lo festejé, mi hermano, sí. Es más, yo te voy a dejar tu gol para que veas. Para que veas que soy compa. Para que veas que soy compi. Te voy a dejar tu gol. Ahí, chécate tu gol, fíjate. Ahí, ya le tenía dos veces. Bueno, metió dos en la manga, Yo nada más llevo a Coman y al Chucky. Vamos a ver qué tal. Su primera llegada y marcó gol. ¡Qué buena, Khan! Este es el Khan de este box. ¡Oh, qué buena, Khan! Dos veces, ¿cómo se la...? Chale. Espacios bien fantasiosos, ¿no? ¡Tic-tac! Tranquilo. ¡Mbappé! Que es el tic-tac que se viene otra vez. Que va llegando la hora. Tic-tac. Desde los campos lo pone a su pie. De Bernabéu gritando Mbappé. Siente el tic-tac. En la ola por verlo correr. El rey tic-tac, de fútbol Mbappé. Se llama Mbappé. Kylian, Mbappé. Tranquilo. Kylian. Tic-tac. Tranquilo. No me dejó mi repetición. Qué tóxico, mi amigo. Qué tóxico. Se viene el gol de saque, vean, ya los vio. Ya vio cómo va corriendo. Pero, híjole. Si viene Haaland a la defensa. A ver, vamos a ver si es cierto. Yo creo que lo va a resumir porque se comió todas las pausas este muchacho. Ok, 6 llegadas. 3 goles, 4 un gol. Buenardo ahí, viene ahí para la Costa 37. Vamos a ver pues la valoración. Su mejor jugador fue Haaland. Tiene el gol, tenía el otro gol. Ojito con Paul Onachu, se despachó con 2 goles.
Y pues ahí está, el proteger el balón pues nada más por el centro, aparte de que Falsterberg es por el centrito. Y el dios de Deus, una asistencia, esto aunque no anota es dios para mí, listo. Le sigue Mbappé, Coman y el Chucky y todos ellos, Neymar. Listo muchachos, pues vamos a buscar el otro partido para ver qué tal funcionan de revulsivos. Y listo, vamos encontrando el segundo rival. Vamos a ver, ahora van de recambio Nacho y Coller, a ver qué tal funcionan. Ojito, 1457. No le pierdas con alguien, echame uno de 900, ¿no? Listo, empezamos el segundo partido. Podría ser este en resumido porque los grandotes van a entrar en el segundo tiempo. Vamos ahí con Khan. Milinkovic-Savic, chivara para Savic ese balón. Uf, qué buen ardo ahí, Rashford, qué buen ardo. Casillitas con manos, cuántos. Nada, fuera de no. Uy, parecía fuera de lugar. Ni idea. Se vio, ¿no? Concentración. Me está gustando Fighter, ¿verdad? Me está gustando. Un rombito recomendado. Rashford dando pases de primer toque, no puede ser. No puede ser. Todos, al Rube dando pases de primer toque, no puede ser. ¡Qué asco! Otro de rebotito, bueno, me quejo, pero me da goles de rebote, ¿eh? Ven ahí. Se vienen los tops. Se viene Cole. Hacen la manga. Maquedé tiene paso al primer toque. No creo, sí. Qué chulada de gol. Lo voy a repetir mil veces. Qué buena ahí, qué buena. Patrick Vieira para Mbappé. Koller. Ahí Paul Nacho. Listo, estamos ahí. ¡Oh! Jaja. Venga, vamos. Desespero. Hizo la de desesperado. Venga, vamos ahí. Marcado la falta, sí. Uy, ojito con Coller y Onachu, ¿eh? Ojito con Coller y Onachu. Dos rivales de más de 1400 y... ¿Listo?
quiero un tiro de esquina. No, no han habido tiro de esquina. Listo, ahí está, ahí está, ahí está. Cerrando, cerramos partido. Albert Ferrer de delantero, en serio. Vamos con tres. Arriba, arriba, Nacho. ¡Ay, no! Listo. ¡Hola, Nacho! ¡No! ¡Estos dos son los monstruos! ¡Ahí arriba! ¡Qué buen partido me dieron! Vamos a ver, 9 llegadas, 3 goles. Su portero fue Deus, ¿eh? 4 llegadas, 2 goles, muy buen. Muy bien mi rival. Los dos rivales que le tocaron a Brachu y a Kohler, uff. Qué buenos rivales, qué buenos sinodales. Pfizerberg, su zona de ataque, todas por el centro. Como vemos ahí, todo por el centro, muchachos. Por bandas muy poca, obviamente le metí solamente un lateral un lateral ofensivo. Pero bien. Aunque Timber es atacante extra. Calificaciones, va en la plantillísima. Incate y, o sea, ese Casillas estaba endemoniado. Rume, el mejor, pero para mí el mejor fue Kohler, ¿eh? El gol de Kohler. Chulada. Qué chulada este Kohler. Mbappi, buenardo. Pues me voy despidiendo, muchachos. Déjenme su opinión sobre Kohler y Onachu. ¿Ustedes los usarían? Ya vieron que Kohler es Dios. Ya vieron que Onachu en buena letra pues también. Y Onachu puede empezar desde el principio. Pues espero que les gusten estos videos. Y los dejo con el golazo del Dios Kohler. Suscríbanse y nos vemos hasta un próximo video.